Fomentar una mayor preparación de los cuadros y docentes en cada nivel educativo fue el objetivo principal del Seminario Provincial de Preparación para el Curso Escolar 2022-2023, que cerró sus puertas recientemente en Las Tunas. Autoridades del Ministerio de Educación destacaron la importancia de la preparación metodológica y la necesidad de llevar ahora estas acciones a los niveles de municipio y en la base. Se ha arribado a la conclusión que el seminario no concluye hoy. Nos quedan temas en los cuales hay que seguir profundizando, otros que hay que darle más tiempo, al igual que hemos considerado dedicar para el caso de las estructuras municipales todo el mes de junio. Y en el caso de la escuela, la segunda quincena del mes de julio, como le decía, pero también parte del mes de agosto, sobre todo de la última semana, que la concentraremos en la preparación metodológica, aquellas cuestiones que reitero, tienen que ver con el trabajo político-ideológico, con la prevención, con el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Pese al impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo, la provincia de Las Tunas fue uno de los territorios que pudo concretar los programas docentes con el mínimo de afectaciones. Una provincia que concluyó resultados de ingreso, que le dio tranquilidad, seguridad a la familia tunera para que sus hijos que estaban en los preuniversitarios pudiesen ingresar al IPBC, unos resultados de los mejores del país. Ahora estamos evaluando cómo podemos superarlo para el próximo curso escolar, aspecto que en lo que debemos profundizar en estos debates. Este curso es un reto para todos los cubanos y es especial para los tuneros. Esta es una provincia que ya lleva de este año, está haciéndolo con el calendario normal, termina en julio el curso escolar, lo que el próximo curso tiene que adaptarse al resto del país. Por tanto, nosotros debemos garantizar que en Tunas van a tener más tiempo para poder profundizar en los contenidos, para poder profundizar en la preparación metodológica los maestros, para poder hacer más eficiente su labor. Como muestra de la calidad de los docentes tuneros, tres profesionales del magisterio recibieron la medalla Fran País. La preparación de directivos y profesores continuará durante los meses de julio y agosto, paralelamente con la reparación y alistamiento de los centros educativos, para que el próximo curso escolar vuelva a ser motivo de alegría y regocijo en toda la familia. Joe Hernández González, LTV Noticias.